Don Luis, buenos días, tanto tiempo, ¿cómo está? Qué alegría volver a ver su carita bella y hermosa. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? Cualquiera dirá que hace un año que no me ve. Pues mire, más o menos, porque usted no calienta esta casa. Desde que nos hemos mudado aquí, bueno, desde que nos mudamos aquí, cuando menos yo lo he visto usted en mi vida. Porque por lo menos en la otra casa yo lo veía con más frecuencia. Pero en esta casa yo no lo veo. Porque usted se va al amanecer y llega a la tanta y yo nunca lo veo. Si usted se levantara temprano como me levanto yo, que me levanto todos los días a las 6 de la mañana, ¿verdad? Me vería, pero como usted se levanta a las 11 de la mañana y porque tiene que ver a la Yasmín Mejía es esa en televisión, que si no, se levantaba a la 1 o a las 2 de la tarde. Bueno, claro, ella es mi actriz favorita. Gran cosa, por eso es que tiene la cabeza así. Que no pero mira, si no se ha hablado de la última hora. ¿Por qué? ¿Hablador de qué? ¿Hablador y qué? Pues yo no me levanto a las 11 de la mañana, ¿no? Yo me levanto muy temprano y a las 11 ya yo tengo las casas limpias, cables, para poder sentarme a ver el programa suyo donde está ya mi Mejía, tú ves. Ay, mire, no tengo... Así es como es la vaina. No tengo tiempo. ¿No tienes tiempo de qué? Para estar escuchando tanta... ¿Tanta qué? Está hablando ahí. ¿Tanta qué? ¡Me voy! Pero es un momentico. ¿Qué momentito? Usted no tiene pantalones bien puestos. ¡Aguante ahora! ¿Que aguante qué? ¡Aguante la cosa que yo le tengo que decir! ¡Dígame! Pues dígame, usted va a aguantar ya ahora lo que yo le tengo que decir. Dígame. Ve, porque usted es un cobarde, tú ves. ¿Yo? Usted viene a cuscar a uno y después que pone a uno calientico, entonces usted quiere ir huyendo, pero usted no va a salir huyendo. No, señor, y usted me va a oír a mí. Mire, yo me levanto aquí a la maneca, a limpiar esta casa, a recoger su habitación, que en la habitación suya, de que lo que uno encuentra son calzoncillos por encima de la lámpara, que si uno encuentra la media encima del aire acondicionado. Ah, y no digo... ¡Sinvergüenza, blanqueros! ¡Cobarde! No me fuña tú. Ay, santa tatica. Pero yo estoy loca. ¿Cómo yo me voy a estar quejando de que Don Luis nunca está aquí? Si eso es lo más que me gusta a mí. Porque cuando ese hombre está aquí, eso es lo que hace bostar y sapo y culebra por esa boca. Aunque a mí me gusta lo disparaste que él dice cuando está encocorado. Cuando llega y le dice a los artistas de ahí, ¡oiga! Ustedes que son todos unos animales, me pueden decir dónde yo puedo comprar y no sé qué va. Ay, señor, y ese es un lío disparatero de verdad. Uf. Hola, Altagracia. Hola, doña Arcadia. ¿En qué le puedo servir? Ay, mira, por favor, ¿me puede ofrecer un refresquito? A mi madre, esa calle está encendida, amiguita. Tengo la lengua seca. Uy, qué carajo. ¿Seca? Ay, sí. La lengua seca. Ay, María, pero... Laiga lo que las tiene. Ay, María, nada más que vete. Camina, haz lo que vas a hacer. Que yo camine, camine. Chica, ofrécele un refresquito, bendito. ¿Qué refresquito ni qué refresquito? Adiós, cara, pues bueno, déjame venirme para acá, porque está ahí, yo tengo que estar para allá con todo el día. Mira, hazme favor, ven para acá, vente, va, chimea, vente. ¿Qué chiné? ¿Qué? Mira. Usted me ve a mi cara de chimosa, doña Arcadia. Mira, nena, tú te haces. Bueno, cuéntame. Oye, ustedes desde que tienen casa nueva, a mí no me invitan a salir, no me invitan a ningún sitio a estar aquí con ustedes. Desde que están con casa nueva y muebles nuevos, hasta de los pobres se han olvidado. Doña Arcadia, el único rico que vive en esta casa es Don Luis, y cuidado. Pues eso es lo malo, que los demás sin serlo también se creen ricos. Mire, doña Arcadia, si no tiene nada que hacer, ¿me puede hacer el favor y se me va? Chica, pero no te pedí un refresquito. Se lo voy a dar, a ver si se traga la lengua junto con el refresco y se calla la boca y no dice más nada. Oye, cuidadito con lo que estás hablando, ¿sabes? Oye, y dime una cosa, Bueno, ¿y qué pasó con los demás muebles? ¿Ya terminaron de comprarlos todos? ¿O todavía los tiene el Leaway? Mire, coge un buche de esto y cállese la boca ya. ¡Baby! ¡Baby! Tengo que contarte algo maravilloso. Ven, siéntate aquí conmigo.
¡Hola, nena! Nena, saluda que yo también estoy aquí. Ay, perdone, doña Arcadia. Hola. Olvídate. Cuenta, avanza. ¿Qué venías a decir? Ay, esto como que está muy bailando. Se trata de esta revista. Esta revista tiene una sección nueva que se llama Busca y Encontrarás. Mira. Ah, mira, Busca y Encontrarás. Mira. Sí. Mira qué tremenda. Ay, tremenda Dios. Sección, baby. ¿Pero de qué es? Bueno, mira, tú escribes a esta revista, a la dirección que ellos te ponen aquí, a Busca y Encontrarás. Entonces tú mandas una foto tuya bien fabulosa y mandas datos, pues los datos más importantes de tu personalidad. Por ejemplo, en el caso tuyo, pues los bembes así burbujeantes. Pones, tengo bembes burbujeantes. Yo, pues, ¿sabes? Pongo mis detalles de mi personalidad. Baby, entonces ellos cogen en la revista y te conectan con un chico que ellos crean que tú te vas a llevar bien. Le dan tus datos, tu foto, tu dirección. Entonces ese chico comienza a escribirte y tú comienzas a contestarle las cartas al chico. Ay, y así es que nace una amistad bien bonita. Ay, baby, baby, yo espero que esta sea la oportunidad de mi vida porque ya yo escribí a Busca y Encontrarás y que al fin pueda conseguir yo al hombre que tenga la mezcla de mis sueños, los ojos de Fernando Martín, la naricita de Rafael Itier y el cuerpo de Piculín. Caridad, Faluya. Ya aprovechaste para meter una de tu mezcla. Y otra cosa que te voy a decir. ¿Para qué tú te pusiste a escribir esa vaina? Es un peligro, Cari. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo tú te vas a poner a mandar vaina para ahí? ¿Qué sabes tú qué es lo que te van a mandar y a decir a ti? Ay, no me digas eso, baby. No me fuña. Tú eres loca, tú. Mira, nena. Tú harías cualquier cosa por conseguir un novio, pero lo que pasa es que tú eres tan sobra. Que a lo mejor, si no hubieras sido tan sobra como te digo, te hubieras conseguido un noviecito hace rato. Baby, pero mira lo que me dio. Me dio sobra. Yo no soy sobra. Mire, no le tienes que decir eso a Cari. Y hágame el favor y lárguese ya. Está bien, me voy. Cálmate. Pero las verdades duelen. Mira, baby. Ay, se me olvidó. ¿Qué se te olvidó? Decile, vieja presenta. Yo prefiero que me maten a latigazos antes que me llamen presenta. Desde Brasil, la gran Popeya. Búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar. Ese es el punto. ¡Uy! ¡Nena! Hello, ¿cómo estás? Bien. Ay, qué alegría verte. Ay, yo te quiero tanto. ¿Sí? Claro, tú y yo somos simbióticos. ¿Sin qué? Simbióticos. ¿Qué es eso? Hechos el uno para el otro. Ay, por favor. Mire, Cari. A este tipo no la veo. ¿Cari? Sí. ¿Cari está esperando? ¿A quién? Esperando que le escriban, porque ella se metió a mandar en una carta ahí, en un concurso ahí de una revista. ¿De verdad? Sí, de esos clubes, de eso que tú te metes y que te empastan con hombres con mujeres, mujeres con hombres. Está mala. Está bien mala, nena. Pues ella escribió ahí para que le mandaran la empastaran. Nena, ¿pero por qué hizo eso? ¿Pero por qué hizo eso? ¿Pero por qué? No sé, pero yo se lo dije que eso le podía traer problemas. Claro, claro que sí, Miss Teen. Claro. Definitivamente. Págame los 600 pesos esos ahora, tipo. Aquí te traigo a Grasita.
que está fastidiando desde esta mañana frente a casa. Mira, págame los 600 pesos y olvídate del resto. ¡Ah, no, para que llevar con los 200 pesos, los 600 pesos eso, chicos! Mira, yo te lo voy a pagar cuando ustedes se casen, porque esos chavos le van a hacer falta a ustedes cuando ustedes se casen. Es más, mira, ese va a ser mi regalo de boda. De verdad, usted no va a dar ese regalo de boda. Nena, qué estúpida eres. ¿Tú le crees a Frankie, Miss Teen? ¿Tú no ves que esos chavos son los que le debe a Tato? Exacto. ¡Cállate! ¡Me lo paga ahora! ¡Cállate, lindito! ¡Me lo paga ahora mismo los 600 pesos! ¡Se los pagas ahora mismo, Miss Teen! ¡Se los paga ahora mismo, Miss Teen! Mira, Grasita, ven acá. Tu mujer conmigo. Mira. ¿Qué? ¿Tú ves aquel autopark que está allí, Cachancari? Sí, claro que lo veo. ¿Lo está viendo, verdad? No lo estoy viendo, pero sé que está ahí, no sea tan sácalo. Puede ser que está doblando la esquina, mira. Sí, yo sé que. El dueño de ese autopar es socio mío. Así que tú lo que tienes que hacer es ir allá y le dices, mira, yo para la prieta necesito esto, esto. Le pides todo lo que te haga falta para la prieta. Ajá. Y le dices que te mandé yo, ¿sabes? Ajá. Entonces que me lo cargue a mi cuenta, pero eso yo te lo voy a descontar los 600 pesos, ¿sabes? Ah, sí, entonces eso es así. Usted es socio de él. Claro que sí. Ah, pues todavía, entonces yo voy allá. Y olvídate, yo voy allí y le compro un montón de piezas extra a la prieta. Lo vengo después. Chao. Pero... ¡Tato! Por tu culpa. No, por culpa mía, ¿no? Me fuñas tú, Tato. Se fue hasta sin saludarme. Sí, por culpa de la prieta esa. Mira si ese hombre está más enchulado de la prieta que de ti. Nena, es verdad. Es verdad. En eso Frankie tiene razón. Frankie será rastafalia, será bien tacán. Será una mezcla de hiena con orangután. Pero, nena, tienes razón. Pues claro. ¡Cállate, Guiche! Pero, Miss Teen, mira, Frankie. Dime, lindito. Y yo. Y... mira, nene, yo puedo ir a ese autopal para comprarle piezas a mi guagua van color pink con cama de agua, con patic, televisor a colores. Pues pero... claro que puedes ir, sí, puedes coger todo lo que tú quieras, pero lo tienes que pagar. ¿Pero y por qué? Chacho, porque eso fue un embuste que yo le metí a Grasita. Si yo no sé ni quién diablos es el dueño de ese autopar. Mira, nena, te lo estoy diciendo, que desconfíes de él. Ya lo que tú tienes con Tato es un abuso, ¿sabes? Oye. Y mira cómo se ríe, qué sucio. Abre la puerta, aunque sea, mi Steve. ¡Ay, que bajado, que bajado! Tan estúpido. ¡Ay, se te investió! ¡Ya lo dañó! ¡Baby! ¡Baby, me escribieron! Uy, nena, pero ven acá, Dios mío. Nena, qué hombre horrible. Tú mandaste a buscar esa carta allá en Marte, porque eso es un extraterrestre. Eso es un extraterrestre. Ay, Guille, te la mandaron cállate, de Guille. Carte, claro, de Marte. Ay, deja ver que me... Cari, lee la carta. Ya, espera, deja guardar la foto. Feísimo que es. Caridad, me enviaron tu foto y tu dirección para que te escribiera. Lo único que te puedo decir es que me apena tu caso. Tienes una mezcla de los ojos de la Dominica, la boca de mofle y las patas del lindito. Pareces una pariguaya. Los ojos de la Dominica y la boca de bosquemofle. Las patas del lindito. Y que parezco una pariguaya. ¡Frankie! Sí, fui yo. Lo que pasa es que la vieja presentada me enseñó una revista. Y dijo que la pariguayita escribió allí que buscando un novio. Ahora mismo, se está acercando. Y por ahí viene. Y me puse carne. ¡Doble carne! ¡Baby, no puedo! No te preocupes, Cari. Nosotros te vamos a ayudar. Ven acá, mi querida. Ven acá, te voy a dar un blog post.